Bienvenidos a Ovación Mundial, rumbo a Qatar 2022. ¿Cuántos recuerdos se nos vienen a la cabeza con esta música inolvidable de Italia 90? El Mundial de Goico, el Mundial de Diego, un Mundial con muchos condimentos que empezamos a compartir en este nuevo capítulo. Italia 90, por varios motivos, merece dos capítulos. El primero irá desde la previa y hasta la primera fase. En la previa hubo poco, es que como campeona, la selección no tuvo filtro clasificatorio y pasó directo a Italia. Pero sí tuvo la disputa de la Copa América del 87 y el 89, y en ninguna de las dos pudo alzar el trofeo. Maradona seguía siendo la gran figura, y en la del 87, en Argentina, todo arrancó bien. Diego marcó tres goles en la ronda inicial, uno ante Perú y dos ante Ecuador, pero llegó Uruguay en semifinales y eliminó al albiceleste con un ajustado 1-0. La del 89 se jugó en Brasil y fue la última que disputó Maradona. En la ronda inicial venció a Chile y Uruguay, ambos 1-0 con goles de Caniggia, pero en la ronda final apenas sacó un punto en el 0-0 ante Paraguay, y Brasil se quedó con el festejo. Un proceso de recambio con varios nombres del 86 y algunas figuras nuevas como el Hijo del Viento, que no alcanzaron para que Maradona ganara el torneo sudamericano, copa que nunca pudo alzar. Al Mundial de Italia, Argentina llegó como candidata por el peso de la historia, pero no por la actualidad, aunque en territorio tano se sobrepuso a las adversidades para llegar a la final. Todo arrancó mal, con la derrota 1-0 ante Camerún, con gol de Ousmane Bijik en el partido inaugural, que tuvo demasiada pierna fuerte por parte de los africanos. Cuenta la leyenda que Bilardo amenazó con tirar el avión si, tras eso, no lograban llegar a la final. En el segundo partido llegó la primera alegría, con un contundente 2-0 ante la Unión Soviética. Pumpido se rompió la pierna y el destino puso a Goico en el arco. Diego metió la mano ante los rusos para sostener una victoria fundamental. Troglio y Burruchaga aportaron los goles. Ante Rumania, por la tercera fecha, Argentina se jugó la clasificación y fue empate 1-1. Pedro Damián Monzón, poco acostumbrado a los goles, marcó el 1-0 nacional, y Balint empató para los europeos. Por la ventana, como uno de los mejores terceros, Argentina se metió en octavos, en donde esperaba Brasil. Una historia muy conocida que merecerá otro capítulo rumbo a Qatar 2022. Bueno, lo recuerda, y cuánto sufrimiento, y eso que era la primera fase, nada más. Bueno, habrá un segundo capítulo de este Italia 90, pero será para la próxima edición aquí en Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022, con un desenlace no apto para cardíacos. Hasta la próxima.